Muy buenas, mis amigos, espero que estén todos muy bien. Bueno, hoy decidí hacerte un tutorial. Bueno, yo estoy acá en mi galpón de trabajo, como siempre. Y bueno, y tuve ganas de hacerte hoy un tutorial en donde te podía explicar un poquito el ritmo de samba. Ya me lo habían pedido hace un tiempo, vamos a empezar a hacer algunos rasgueos de samba, de chamamé, a mi estilo, como lo hago yo, sí, como lo aprendí, en donde suena un poquito más, no tanto a principiante, que si no le das un poquito de motivación o de melodía un poquito más linda a tus obras, sí, como la samba, las chacareras, ¿eh? Le vamos a llamar golpeo de samba. Hoy lo que acabaste de ver fue, empecé en un mi menor a partir del capo, ¿eh? Sí, yo siempre, los que me conocen saben que yo siempre me refiero a mi menor a partir del capo, sí, que no es mi menor, pero bueno, siempre me refiero a la postura, ¿eh? A la postura, sí. Puse en capo en primer traste del diapasón y largué un mi menor, sí. Yo hice un ritmo de samba, el ritmo de samba que tradicionalmente cuando vamos a aprender nos enseñan, ¿eh? Yo me acuerdo cuando aprendí por mi primera vez mi primer ritmo fue ese de bajo, subo, chasqueo y bajo, ¿eh? Ese siempre fue el ritmo de samba original, para cantar una samba lenta, que está muy bien, pero si vos, por ejemplo, hoy por hoy ya estás un poquito más avanzado y querés darle un poquito más de volumen a tu obra de samba o chacarera, el golpeo ya empieza a ser un poquito más al estilo como hacen los profesionales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con este dedo y con este vamos a hacer un ritmo de samba parecido al que te toqué, tipo principiante, pero le vamos a dar un poquito más de alegría, ¿sí? Para que tus obras suenen mejor, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo te toqué fue esto. Fíjense que yo lo que estoy haciendo es bajar, subir, golpear y a veces florear, ¿sí? Entonces yo hago, empiezo desde las tres primeras. O sea, lo que hago es picar abajo, picar arriba, picar abajo, picar arriba. Entonces, eso me suena con más volumen, me suena mejor y mis obras quedan un poquito más cerraditas, más bonitas. Lo que te quiero explicar es que esto tiene un motivo. Ahora te voy a explicar por qué, porque próximos tutoriales van a venir con este ritmo. Entonces, ya ahora te voy a hacer alguna pequeña parte de lo que te voy a enseñar para el próximo tutorial. Pero lo importante de este tutorial es que ustedes saquen, ¿sí? Fíjense, arriba, abajo y termino. Siempre termino arriba. Estoy trabajando prácticamente cuando las zambas, los bombos suenan arriba, trato de acoplar este ritmo a la parte de bombos, ¿sí? O sea que es. Yo estoy simple ahora, ¿eh? Quiero que vean la simpleza de tocar con estos dos dedos, ¿eh? Yo estoy haciendo todo, toda la mano, ¿eh? Yo estoy haciendo solamente estos dos dedos, con estos dos dedos estoy trabajando. Tocando arriba, bajo, tocando abajo, tocando arriba, abajo, ya como un chasquido, ¿eh? ¿Lo ven? Hay muchísimas zambas que están acopladas a este sistema de golpeo, ¿eh? Pero para hacerlo un poquito más bonito durante vamos en donde vamos cantando y haciendo la melodía, sí, podemos hacer esto. ¿Vieron, no? Tiki tiki tin tin, ¿eh? Lo mismo, simple, simple y de golpe hago. Floreo, 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 floreo. Y puedo florear. O sea que hago esto. Puedo hacer eso. O simple. Simple. Va abajo, arriba, simple.
lo más simple posible, y ahora lo complicamos un poquito. Cambié de nota, me fui a un Si7. Simple otra vez. Simple otra vez. Fíjense la forma de golpear esta samba, Es lo mismo, pero con dos dedos. Y ahí, fíjense en esta parte. ¿Bien? No es difícil, ¿sí? Es cuestión de acoplarlo. ¿Por qué te estoy enseñando estos ritmos? Porque dentro de poco vamos a venir con temas como estos, Bien, son las intro, es la intro de la engañera. Entonces, cuando se desprende, que eso va a ser para otro tutorial, lo importante de este tutorial es que vos sepas cómo se rasguea para que este tema justamente quede bien. Cuando yo digo que termina con un bordoneo, ¿sí? Y ahí empezamos. Bien, para sacarle partido a este tutorial de rasgueo de samba, fíjate que hice un Si7 con un bajo arriba, ¿sí? O sea que llena el acorde de Si7. Y siempre trabajando de la misma forma que te acabo de enseñar, golpeando bajo y haciendo el tiempo. Y después, ahí viste lo que hice, ¿no? Hice. O sea, ¿qué hago? Meto varios golpes en el tiempo. ¿Sí? Muchísimas zambas se tocan de esta forma, Es unas zambas más de estilo campo, de peña, prácticamente de peña, ¿sí? No son las zambas trabajadas melódicamente, pero bueno, en peñas por lo general a veces inclusive se hacen más rápido estos ritmos, como para hacerlo más carperito. Sobre todo cuando se toca en vivo, se trabaja de esta forma. Pero bueno, nada, te lo quería dejar porque lo que vamos a hacer luego, son tutoriales con este estilo, con esta forma de, vamos a llamarle golpeo de samba, ¿sí? Yo por lo general le llamo golpeo a la chacarera, ¿sí? Cuando digo, bueno, chacarera. Sí, pero ese rasguido te lo voy a enseñar yo para otros tutoriales. Pero me interesa que este lo puedas sacar bien, como para que luego, cuando venga yo con la próxima intro que te voy a enseñar de la engañera, ¿sí? Te lo pueda explicar bien y ya tengamos la clase hecha para el rasguido de samba, ¿sí? Pues nada, chicos, yo me voy a retirar otra vez. Vamos a tomarlo como un tutorial de un rasgueo de samba, como para dar mejor relleno a tus temas. Entonces, bueno, nada, dejártelo como para que lo puedas aprender. Y despacito, yo me voy a retirar tocándolo lo más despacito posible para que vos puedas aprenderlo, ¿sí? Recordá que no trabajo con toda la mano, sino que trabajo con dos dedos, ¿sí? Y tratando de golpear arriba y abajo, arriba y abajo, para que encajen los tiempos de los bombos. Y bueno, queda muy bonita la melodía, ¿sí? Desde ya, gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo tutorial y yo voy a seguir practicando estos ritmos y ya te prometo para la próxima
la engañera, ¿sí? Con su intro y original y cómo se canta y esas cosas, ¿sí? Bueno, mis amigos, hasta la próxima. Si te gusta el video, dame un like y nos vemos. Chao, hasta la próxima.